Alors on reste en Équateur, avec une petite pause musicale, avec le groupe Machicunas, qui est un groupe de musiciens, qui va être accompagné des amis de l'Équateur, donc un groupe de danseurs. Ils sont 6 en tout, ils tournent un petit peu partout dans le monde. C'est un groupe qui est assez célèbre, et c'est un groupe qui fait de la musique traditionnelle de l'Équateur. On m'a demandé de préciser que c'est en collaboration avec l'asso Pacal. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Machicunas et les amis de l'Équateur. C'est léger là, un peu de bruit là quand même.
Buenos días. Bueno, a nombre del grupo, sobre todo es la Federación Pacarí, que está trabajando con el comité de liaison de ONG. Esto se ha venido preparando desde hace cuatro meses de preparación, con reuniones sucesivas en las cuales son proyectos humanitarios, y dentro de los proyectos humanitarios han salido 10 proyectos, y de los 10 proyectos se sale escogido Ecuador sobre la defensa del agua. Y en este proyecto lo que se quiso hacer es hacer una representación dentro de estos proyectos. Es una representación que existe para los jóvenes, como se habla, 1000 jóvenes que representen del mundo, que representen toda la Francia, y a eso hacerle también una diversidad y una interculturalidad a nivel de cultura musical, de danza o artística, como con los hermanos de Sicilia, como los que se presentaron, como los hermanos del África. Nosotros representando Ecuador, ha habido cuatro grupos por continente. Nosotros hemos representado a todo el continente de América como grupo Machicuna, y apoyados también con la colaboración del grupo de danza Amigos de Ecuador. Ha sido una jornada importante porque creo que la unidad entre los jóvenes y la que es una nueva generación, y los niños, a la otra generación que viene atrás, lo que yo llamo ya los viejos capos, ya nos toca dar la vuelta posiblemente al otro lado. Entonces tenemos que fijarnos sobre la juventud, sobre la como dicen aquí, la juventud. Tenemos que estar en contacto con esa nueva juventud y preparar esa juventud. Formar, lo que antes se decía, formar cuadros. Yo pienso que hay que tomar conciencia de lo que es la vida y cómo se está desarrollando actualmente la situación social, no solamente en Ecuador, diría, sino en general en el mundo, el asunto global, como se está haciendo. Yo pienso que es importante en esa alternativa estar atentos y apoyar a la juventud. Gracias. Comenzar felicitando a los compatriotas que con Freddy, es decir, el grupo de Freddy y los amigos del Ecuador, lo que han hecho hoy. Han hecho una representación del Ecuador, creo que me decía Freddy que es uno por continente. Ha sido un orgullo que sea el grupo ecuatoriano que se haya presentado hoy. Levantaron al público, como ustedes vieron, la gente aplaudió, aprecian mucho nuestra cultura, y gracias a personas como Freddy y la gente que está con él, nuestra cultura se difunde, y esa es la parte que yo quiero resaltar y rescatar como embajador ante la UNESCO. Pero además se presentó un proyecto de jóvenes sobre el agua. El tema de agua es muy complejo, se discute mucho sobre lo que está pasando. Esta actividad que ha habido hoy no es de la UNESCO específicamente, son grupos de jóvenes, ONGs, que han hecho esta presentación en UNESCO, pero lo que demuestran es el interés que tienen nuestros jóvenes y nuestra gente en los problemas de todos los días, que en la UNESCO los conocemos sobre todo desde el ámbito positivo, que es la creación de la paz y el desarrollo a través de las artes, de la ciencia, de la cultura. Así que yo nada, solamente felicitar a nuestros compatriotas que han hecho una presentación hoy día que nos ha llenado de orgullo y que nos ha hecho quedar muy bien. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos.